¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a 7 Days Undead del Legacy. Día 20. Vamos a por más misiones y a ver hacia dónde vinimos. Hacia aquí, hacia arriba. Podríamos ir a investigar un poquito más aquí y a ver si encontramos Karakabuk. Porque necesitamos más de los papelitos, o sea, escrapear recetas. Esto está aquí. Perfecto. Vamos ya sin perder tiempo directamente al trader. No te ensartes ahí con un pozo. Así que bueno, esa es la idea para hoy. Hacer una misión y abrir un poquito de mapa. Y abrir un poquito de mapa. Son las 12. Seguramente nos va a agarrar la noche. Seguramente. A ver si es cierto que refresca. No, inventario no, payaso. Ahí. A 500, a 600. Busca. 653, 626. Elimina zombies. Bueno, vamos a estar. You do something for me and make sure you ¿Hay alguna de busca y elimina? No. Bueno, vamos con esta. Ahí estamos. A ver. Otra vez. No, no, perdónenme, pero otra vez esa prefab no, porque me van a putear en todos los idiomas. Vamos a cancelar la misión. Veníamos bien, ¿eh? Veníamos bien que no repetía misiones, pero ya la cagó. A ver. Algún otro trabajito, busca 654. A ver ahora dónde nos manda. Ahora sí. ¿Y esto? Opa, interesante, ¿eh? Bueno, gente, pequeño cortecito, así aprovechamos cada segundo del capítulo. Bueno, aquí estamos llegando. ¿Y esto qué carajo es? ¿Qué será esto? ¿Qué será? Ah, de comida, ya me estaba ilusionando. Bueno, para salir corriendo, vamos a ir. Me encanta porque podemos ir marcha atrás en la bicicleta sin caernos, me encanta, es un crack nuestro personaje. Puto crack. Bien, activemos. Bien, misión activada. Este tonto. Correte, que estoy rompiendo. Bien. Señorita. Aquí dentro, si hay algo. No, perfecto. Perfecto, me falta comida, que ya me había enchufado un poquito de comida. Tirón, divino. Bien. Prosigamos. Abierto. Escopeta cargada. Sí. Bien, por suerte estoy haciendo ruido. Tenemos arriba. Me está marcando el objeto. Que no haya nadie aquí. No sé si no vamos a tener que aplicar el comando para restaurar la prefab, ¿eh? No, no quiero abrir esto. Esto bloqueado. Bueno, si no hay gente aquí, perdónenme, pero vamos a tener que restaurarla, ¿eh? Sí. No, no hay gente. Ajá, sí, hay gente. Sí que hay gente. Bueno, vamos a lo loco. No quiero ir. Si no, no tiene nada de gracia esto.
Si cayó ese zombie es porque hay zombies en la prefab. Hola. No, no hay zombies en la prefab. Pero es rarísimo. Chiquita. O justo por el camino que yo vine, no había nadie. Ya tenemos la misión. Un martillito. Inspecciono, ¿eh? Y amiguito, tu puta madre. Huevitos. Bueno, menuda cantidad de niditos. Esto que es el falso techo. Ahora sí me gusta, ¿eh? Okay. Uy, mira qué lindo, mira qué lindo, mira qué lindo. Ahí, ahí, ahí. El Spider, escuché el Spider y quiero sacarme ese de encima. Bueno, hay varios. Perdón, ¿eh? Por cierto, me iba a ir. Pero como veo que hay zombies ahora, me voy a quedar. ¿Ven aquí? Aquí arriba. Puedo saltar. Puta madre. Déjanos. ¡Apa! Esa puerta de ahí. Cabrón. Ya me saqué ese de encima. Se me llenó de gente. La escuché la loca aquella. Ups. Calmate, chiquita. Calmate. Ahí. Bueno, esta sigue aquí. Enloquecida con el. Con la caja registradora. Esta prefab es nueva, ¿eh? Yo sinceramente no la conocía. Otro más, con la caja registradora. Y dale con la caja registradora. La mierda. Hay gente fuera. A ver, primero voy a dar una vuelta por aquí. ¿Quiénes golpean? Los que están afuera, ¿no? Tiene toda la pinta. Ah, por ahí puede llegar a haber algún otro sleeper. Nosotros entramos por ahí, bien. Esto me llama la atención. ¿Están afuera? No, nosotros entramos por aquí. Ok, cerramos esto. Con vos no quiero jugar. Bien, uy, acá estaba la papa, Cerrame ahí un poquito. Ahora sí, valió la pena.
vamos. Si hay algo interesante. Bah. Poco y nada, ¿eh? Bien. Cartuchitos de escopeta se agradecen. Esto no, esto no, esto no. El resto bien. Bueno. A ver. Estas cositas. Paso. No hay... A ver, no es una prefab que podamos sacar cosas de aquí. Guardar esto. A ver, que tengo para saquear, tengo para saquear. Pero. A ver aquí qué puede salir. Comida. Claro, son estanterías de comida. Ya hay más comida. Bueno, nos vamos. Vamos a entregar la misión. Chau, chau. perdón. Bueno, gente, nos vemos en el trailer. Pequeño cortecito. Easy, la misión. Easy. Luego de entregar la misión al trader, vamos a explorar un poquito. Aunque la verdad que podía aprovechar ahora para no hacer todo el viaje de nuevo, ¿no? Vamos a hacer eso. Total, ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí, vamos a seguir viaje. Aguárdenme que ahora voy a marcar. Marco esto, como que ya estuvimos ahí. Perfecto. Y voy a ir rumbo hacia aquí. Vamos a abrir mapa. ¿Dónde carajo está esto? Uf. Bueno, por aquí. Cortocito, gente. Y a viajar un poco. Bueno, gente. Esta es nuestra primer ciudad. Aquí es donde pasamos nuestros primeros capítulos. Lo único interesante que veo es la iglesia. Que tenemos biblioteca. Así que vamos a entrar ahí. Vamos a entrar ahí. Del tirón. Esta plantita me encantaría cortarla. Porque esto nos va a cagar la existencia cuando salgamos. No vamos a ver. Por ahí nos puede estar esperando un lindo gatito. Y no lo vamos a ver. Y nos va a reventar. Bueno, que no hay nadie. No venga a joder por ahora. Perfecto. La bicicleta, ponémela un poquito más cerca. Ahí vamos. Bien. Ahí se escuchó el gatito, ¿eh? Piso. Aquel ya está bugueado ahí. Bien. Ya tengo un lobito tocándome los huevos ahí. Ya, señorita. Si lo puedo dar en sigilo. Muy bien. No van a querer cruzar. Estoy encantado. Que te puedo matar. Así de fácil. Siempre y cuando no me caiga, ¿no? Oh, vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Vení, vení, tonto. Vení, tonto. Un puntito más. Maravilloso, ya estoy todo cagado, Maravilloso. Vamos con el factor de curación. Sí, yo tenía ganas de ponerle a la escopeta, pero primero lo primero.
No sé dónde carajo están golpeando. Pero si yo puedo pasar aquí. Si me puedo bajar por aquí. Ah, claro, pero esto... Mira vos, justo ahora que me... Bueno, si me quedo aquí... Bueno, estos se van a tirar. Efectivamente no. Uy, para colmo. Uy, menos mal que le reventé la cabeza al lobito. Era de los lobitos jodidos, ¿eh? Bien, este señor se tiró ahí. Este también. Ay, casi me caí, la puta madre. Dame carne, lobito. Bien, me importaba más la carne que otra cosa. ¿Y estos tontos? Estoy todo cagado, así que no pretendan que vaya a lo loco, ¿eh? Ven, chiquito. A ver si te pueden matar de fácil como los otros. Cruce para acá. Me revienta este. Qué dolor. Qué dolor, qué dolor. Dale, tonto, tenés la otra puerta abierta. Ahí viene. Te dije que si pasaba me hacía mierda. Y zafé. Escopetitas, 100 balitas. Bien. Vamos bien. Vengo a por la biblioteca. No me voy a complicar mucho. Mira, mira, mira. Todo vacío. Todo vacío. Todo vacío. Uno. Cago en su prima también. Bueno, importante que ya lo tenemos. Pero más importante sería si me da algo que yo no tenga. Bueno, aquí vamos a lootear. Si no, no tiene gracia venir aquí. Nada, todo vacío. Todo vacío, todo vacío. Ustedes son testigos de la mala suerte que tengo. Esto dámelo. Cerrame esta puertita aquí, por favor. Nada. Bueno, aquí tenemos tres. Tenemos tres. Esto es para acabar. Esto ya lo tenemos. Bates. Para ver si completamos la colección. Manillar de la motocicleta. Sinceramente, no me interesa. Lo tiro. Porque la idea es poder construirnos un vehículo. Mejor dicho, poder hacer un kit de reparación y reparar un vehículo, no construirlo. Esto por aquí ya lo tenemos. Arquería. No, por ahora no. Estaba pensando en la ballesta. Bates, no me interesa. Esto que encontramos, encuentra más latón en el botín. Y crea munición perforante calibre 44. A ver, lo leo porque es parte de la cadena de misiones de la Magnum, o de las pistolas, mejor dicho. Oh, bien. Bien, bien, bien. Esto por ahora no me interesa. Esto no me interesa. Y esto, este mod no me interesa, y esto tampoco me interesa. Ya cuando tengamos los primeros, estamos más encaminados, ahí sí leeré esas recetas. Bueno, nada, nada, nada. Me podría ir tranquilamente, pero me voy a quedar. Vamos a por toda la iglesia. Sé que ustedes quieren verme sufrir. Primero voy a hidratar un poquito. Sé que puedo morir. Pero bueno, ahí vamos.
Yo sabía. No, por esta, chiquita. Bueno, ¿querés pegarle a la otra? Pégale a la otra. Yo les pego a ustedes. O sea, están emputecidos con esta puerta. No. Ahí. A la mierda. Y a la mierda. Ay, no tengo maderita. ¿De dónde puedo sacar? De aquí. No. No. Tampoco. Wooden plank, esto. No, ah, sí, puede ser. A ver, wooden plank. No, el banco, perdón. No, tampoco. Esto me cago en su puta madre. Bueno, pero me ve que me voy a andar cagando en un frame. A la mierda el frame. Lootemos. Nada. Nada. Esto lo looté porque hay posibilidades de que salga munición. ¿Ven? Ahí tenemos munición. Munición para mí. Un poquito de agua. Pintura. Pintura, pinturita. No. Si revisan. A ver si ya veo acá me da los. No, wooden plank. Rotos. Tururu, roto el hacha. Reparemos. Esto daba latón. Me lo llevo. ¿Se puede desguazar? Sí, perfecto, da latón. Es una mierda el latón que da, pero latón al fin. Esto ya estaba. A ver. No hay nadie. Coloco eso por si acaso. Que me dé unos segunditos más. Nada por aquí. Nada por aquí. Loca. Uf. Venga, ¿qué más? Menos mal que estas señoritas de un golpe caen. Tubería. Acá me agacho porque aquí sí hay enemigos. Míralo, míralo el cabrón este ahí. Oh, y este ni te cuenta. A ver. Qué rico. Pasos por fuera o por dentro. Acá creo que también me están esperando por aquí. Sí, efectivamente, Gordy. Qué lindo esos dos físicos. Qué lindo. Ese rugido fue de un gatito, ¿eh? Me parece que escuché un lindo gatito. Y esos gatitos son bastante tocapelotas. Sí, sí, lo estoy escuchando el cabrón.
Creo que están entrando aquí, ¿eh? Aguárdenme un segundo. Vamos a corroborar mi teoría. Vamos, cabroncitos. Vengan con el tío. Vamos, 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 vamos. O están arriba. Deben estar arriba, ¿no? Tiene toda la pinta que están arriba. Pero no sé si es en la... escalera. Para cómo el sonido no es nada confiable en este juego, porque puede estar en cualquier lado. Míralo, 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 míralo. Mira qué bonito que es. Corre, boludo. Vení, papi, vení. Vení con el tío, papi. Vení, vení, vení con el tío que te va a dar un correctivo. La señorita también. El gordi también. Otro más que rompieron. Y no puedo repararlo. Sí. Chiquita, bájate de ahí que te vas a caer. ¿Cuántos frames me quedan? 3. Uy, mira todo lo que tenemos aquí. Aquí es donde extrañaría yo la ballesta, ¿eh? Ay, papi. Ay, papi. Sacrifico otro Frey. Lo lamento. Tú. Madre. Me salvó la escopeta. Mal me salvó la escopeta. Mal, mal, mal me salvó con lo justo. Dame ese loot. Madre de Dios de la que me salvé. 3 moteros y un militar. ¡Ay, tu puta madre, qué susto! Tres moteros y un militar. De pedo. Ey, 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 ey. What? ¿Por dónde entró? ¿O se cayó? Ah, este va a romper el vidrio y va a pasar. Hijo de su puta madre. Uy, qué porrazo se pegó. Importante, ¿eh? ¿Viene el toca pelotitas este? ¿Cómo que no va a venir? ¿Cómo que no va a venir? Un power attack. ¡Tu puta madre! Quédate ahí. Ay, 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 ay. Son las 8, van a ser ya. Scrapea esto, esto lo usamos. Gente, vamos urgente arriba. Creo que aquí no debe no debería quedar más nada. Lo peor ya pasó. No, tenemos que ir para aquel lado. No, para este lado.
para este lado. Lo único malo que no vamos a poder entregar. Pero subite, hijo de Dios. Vamos a poder entregar la misión porque no vamos a llegar. Vamos hacia arriba. Apagame la lucecita. Y a ver los buitrecitos. Allí tenemos uno que si lo pudiera matar de un disparo de esa manera. Tu puta madre. Míralo vos, el hijo de puta este. Me cago a palos. Estamos cagados de frío. Cagaditos de frío. Y acá es donde nosotros necesitamos esto para no caernos. Y ahora sí. Aquí está la papita. La papita, a ver. Si podemos terminar bien el capítulo. Scrap. Scrap. Cofrecito, frutillita del postre para lo último. Bueno, esta pala se vende bien, esto también. Bien, medicina. Mierda, mierda. De mierda hablamos. A ver cuánto tardo en abrir esto. Ay, 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 de una, de una, de una, de una. Perfecto. Perfecto. Esto es mierda. Esto se vende bien. Y 22 cartuchitos de escopeta. Bueno, gente. A ver, voy a intentar. Uf, no, no, no intentes nada. No intentes nada de esa altura. Esto por aquí, dame esto, dame esto. Un poquito frágil la escalera, ¿eh? Llevo esto. Vamos a intentar llegar al trader. A ver si podemos terminar de entregando la misión. Estas mierdas. Me las llevo. Y esto es un aterrizaje forzoso y de pedo. Bueno, gente, nos desplazamos. Poneme esto como que ya estuvimos aquí. Y esta ciudad no pienso volver porque no tiene mucho más que ofrecer. Salvo cuando tengamos vehículo, vendremos a dar un paseíto al trader a ver si llegamos. Bueno, venimos llegando, pero no justo, justísimo, ¿eh? Justísimo. A ver. Ya, en realidad no sé si no deberíamos estar terminando ya las misiones de Tier 12, ¿eh? No lo sé. Bueno, esto me interesa. Sí. Bien, carajo, bien. Bien. ¿Por qué no? Dame eso, papi. Ahí está. No me interesa más nada. Ahora leemos. Nos vamos antes que nos eche. Bueno, interesante la recompensa. Interesante también haber terminado las misiones de Tier 2. Ya mañana se pone jodida la cosa, ¿eh? Mañana vamos a comenzar con las misiones de Tier 3. Ya se va a poner complicada la cosa. No tengo estamina. Este tonto me va a venir a joder. La puta que te parió. Ahí está. A la mierda. Perfecto.
A ver, ¿de qué es la recetita que me dio de arquería? Eliminar con seguridad un 20% más de flechas, etcétera. Un 20% más de flechas y saetas de tu objetivo. Aprende este truco para eliminar. Bueno, estas traducciones mierdosas. Pero bueno, como no utilizamos, o al menos por ahora, no utilizamos ni arco ni ballesta, la leemos. Y este hachita me interesó. ¿Dónde quedó el hacha? Ah, yo pensé, digo, no me la dio, ya me estaba enojando. A ver, ¿cuántos mods? Dos, tres mods. Bueno. Interesante este querido hacha. 17, 18 de daño, este hace 25. Ya de entrada hace 25. Bueno, gente. Buena recompensa hacia hacha. Y bueno, la iglesia estuvo jodida la iglesia, tuve suerte. Me salvó la escopeta. Pero bueno, próximo nivel, fíjense, ya tenemos nivel 21, estamos en el día 20, o sea, ya sobrepasamos el promedio de un nivel por día. Ya venimos bien. Próximo capítulo, seguramente un nivel más vamos a tener y ya lo vamos a empezar a aplicar el daño de la escopeta. Pero bueno, a ver, día 21 mañana. Me estoy acordando ahora, no como el otro día que me acordé de pedo. Día 21 mañana. Mañana es el día pre-horda. Y mañana, más que misión, tendríamos que buscar dónde carajo vamos a pasar la horda. Pero bueno, por lo pronto me voy a minar un poquito. Y nos vemos mañana con la pre-horda. Vayan pensando dónde carajo puedo pasar la horda. La verdad que no se me ocurre. Pero bueno, eso problema para mañana. Gente, cuídense y pásenla bien.